hijos. Y si usted no es madre, igual va a aprender esta palabra porque eso le va a ayudar. Si es hombre, si es mujer. Pero esta mañana yo me voy a dirigir a las mujeres. Pero todos, como somos hijos, ¿no es cierto? Todos somos hijos porque tuvimos una madre o tenemos una madre. Y vamos a honrar esta mañana con la palabra de Dios a las madres. Así que yo le pido que usted reciba lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle esta mañana. Dígale: Señor, esta mañana yo dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo todo lo que soy para poder recibir esta palabra que viene de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de resistencia. Ato todo espíritu de resistencia a la palabra, todo espíritu de oposición a la palabra en el nombre de Jesús, y declaro que tu palabra es prosperada para todo aquello para lo cual tú la has enviado esta mañana a tus hijas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Yo le voy a leer un versículo que tal vez todos han escuchado, pero le voy a leer algo que el Señor puso en mi corazón y le voy a ministrar con respecto de este versículo, pero específicamente algo que Dios me habló. Amén. La palabra dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, sigue tocando el piano, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader y trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Esta es una mujer sobrenatural. Esta es una hija de Dios. Esta es una ilustración de cómo es una hija de Dios, valiente y esforzada. Y esta mañana yo quiero enseñarle del versículo 17 y el versículo 25. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Yo puedo sentir ya la presencia de Dios en este momento mientras estoy leyendo. La presencia de Dios ya está aquí. Esa es una mujer virtuosa. Y sabe que una mujer de Dios, una mujer sobrenatural, sabe cuál es la fuente de su fuerza. Una mujer de Dios sabe cuál es su refugio. Una mujer de Dios sabe cuál es su identidad. Una mujer de Dios, de Proverbios 31, sabe cuál es su autoridad como hija. Y una mujer de Dios sabe cuáles son sus armas, cuál es su armadura. Y Dios quiere hacerte una mujer sobrenatural. Dios quiere hacerte una mujer de fuerza, de poder. Una mujer que no se da por vencida de la noche a la mañana. Una mujer que sabe tomar fuerzas en medio de la debilidad y sabe levantarse en medio de las circunstancias. A pesar de la resistencia, a pesar de la oposición, a pesar de las trampas del enemigo, a pesar de lo que sucede en lo natural. Porque en lo natural, en la carne, nosotros podemos ser débiles. Pero yo te voy a enseñar el secreto de ser una mujer que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos y se ríe
de lo porvenir, y fuerza y honor son su vestidura. Amén. Mire, lo primero, la mujer sabe cuál es la fuente de su fuerza. La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Eso quiere decir que no siempre vas a sentir fuerzas, que muchas veces vas a llorar, que muchas veces vas a estar con una lucha en tu corazón. Esa es la realidad a la que nosotros vivimos, porque hay muchas cosas en la vida que suceden, que viene el enemigo a atacarnos, que vienen las circunstancias. No siempre vamos a tener fuerzas, pero ¿sabe qué? Una mujer de Dios sabe dónde está la fuente y sabe cuándo correr al refugio, sabe dónde refugiarse, y el refugio se llama la presencia de Dios. Sabe quién le da las fuerzas. Por eso dice la palabra: ciñe de fuerza sus lomos. Dice: se agarra y se pone fuerza. Búscame un manto. Ciñe de fuerza sus lomos. Se pone un manto de fuerza y sale para la batalla. Pero el manto que está, búscame mi manto. El manto que está sobre ella no es cualquier manto. Es el manto de su presencia. Es el manto del Espíritu de Dios. Es el manto de poder. Por eso dice la palabra que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que vivificará tu cuerpo. Cuando ya no podemos más, cuando ya no damos más, cuando tenemos que ser padre, madre, algunas de ustedes, trabajadoras, proveedoras, cuando tienen que esforzarse, ahí yo te voy a enseñar y te hemos enseñado dónde está el lugar de tu refugio, dónde está donde puedes cargar tu energía, dónde está el Espíritu de poder, se llama Espíritu Santo. Y esta mañana el Espíritu Santo quiere venir y ministrar tu vida. Quiere venir y darte esas fuerzas. Quiere venir. Y yo sé que apenas yo entré a este lugar, Él ya está aquí. Para que tú puedas recibir ese refugio. Para que tú puedas recibir ese consuelo. Para que tú puedas recibir esas fuerzas nuevas. ¿Sí? Amén. La presencia de Dios. La palabra. El Señor le dijo a Moisés cuando él iba a conquistar la tierra prometida, le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Vas a ir a una batalla, vas a ir a conquistar una tierra en donde hay gigantes, pero mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia estará contigo delante de los reyes para que hables, hija. Tú, Ana María, el Señor te dice: mi presencia irá contigo y pondrá delante de los reyes palabras que salgan de tu boca con poder y autoridad. No temas delante de ellos, porque tú tienes la autoridad que yo he puesto del Espíritu de Dios sobre tu vida para hablar delante de los reyes, y mi presencia irá contigo y te dará descanso. La palabra dice: no es por fuerza ni por ejército, mas por su Santo Espíritu. Amén. Y esa presencia de Dios, la que te da descanso, la que te da paz, la que te da victoria, la que te da fuerzas nuevas, porque todos nos cansamos, todos, yo me canso, yo lloro, muchas veces estoy ahí, el enemigo me ataca, pero la presencia de Dios es la que me da fuerzas nuevas, su palabra es la que me levanta. Mire lo que dice la palabra, Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías Él saciará tu alma. Él dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Cierre sus ojos y sienta, mire, la presencia de Dios está aquí. Disfrute, mire, el Señor vino por usted, mamá, por usted, mujer. Y bueno, por los hombres también. Así que aproveche, porque usted se puede aprovechar. Préstame la trama. Mire, todo lo que yo le estoy predicando es algo que yo he vivido. Por eso es que está el respaldo de la presencia de Dios.
La palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en el que confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él está peleando por ti. De la tribu de Judá, el que pelea por mí. Súbele más, por favor. El que pelea por mí. El que pelea por ti es el león de la tribu de Judá. Yo descanso en ti, Señor. Tú estás bajo el abrigo del Altísimo esta mañana. Y yo descanso en ti, Señor. Estás bajo la sombra del Omnipotente Dios. Y yo descanso. Vamos, en tu presencia. Hija, levanta tus manos y entrégale tus cargas. Debajo de tus alas. Entrégale tu corazón ahí al Señor. Es donde estoy seguro. Ahí en esa presencia, entra esa presencia. Es donde estoy confiado. Todo el mundo entra a esa presencia. Confiadamente. Es donde soy amado. Donde estoy protegida. Bajo el abrigo. Está protegida tu familia. Bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente Dios. Bajo tus alas. Bajo el pacto de la sangre. Ahí estás protegida. Seguro estoy. Bajo el pacto de la sangre. Bajo el abrigo del Altísimo Dios. Aquí estoy. Seguro. Aquí estoy. Aquí estoy seguro bajo las alas de mi papá. Aquí estoy. Seguro, aquí estoy protegido. Aquí estoy tranquilo en los brazos de mi papá. Los brazos de mi papá. Entra, entra, entra. Entra a ese lugar de descanso. El Señor vino esta mañana a darte un refrigerio de su presencia. Él vino a abrazarte. Él vino a abrazarte con su amor. Él vino a levantarte, hija. Él vino a decirte que te ama. Que te ama. Vamos, reacciona a esa presencia. Reacciona a su presencia. Reacciona a su presencia. Dile con lo que Él es para ti. Dile lo que está en tu corazón. Entrégale todo. Ríndele todo esta mañana y dile: Señor, yo me rindo delante de tu presencia. Yo me rindo, Señor Jesús. Abrázame, abrázame, abrázame.
Abrázame, aquí estoy, papá. Dile, abrázame, 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 aquí estoy, papá. Abrázame, 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 abrázame. Aquí estoy en tu presencia, aquí me rindo a ti, Abba Padre, aquí te rindo todos mis sueños, aquí te rindo mi corazón, aquí te rindo y entrego todo temor, aquí yo vengo delante de ti, aquí yo vengo delante de ti, aquí yo vengo delante de ti. Vamos, hija. Vamos, hija, reacciona a esa presencia. Vamos, dile a tu papá lo que está en tu corazón. Comienza a acercarte a él, porque él ya está aquí por ti. Él vino por ti a este aquí lugar. Estoy, dile, aquí estoy, postrado ante ti. Te vengo a adorar, te vengo a entregar todo lo que soy. Vamos, levanta tus manos, dile, aquí estoy. Aquí estoy postrada ante ti. Te vengo a adorar, te vengo a entregar todo lo que soy. Aquí estoy postrada. Te vengo a adorar, te vengo a entregar todo lo que soy. Aquí estoy postrada ante ti. Te vengo a adorar, te vengo a entregar todo lo que soy. Aquí estoy postrada ante ti. Te vengo a adorar, te vengo a entregar todo lo que soy. Aquí estoy postrada ante ti. Te vengo a adorar. Thank you.
Estoy compartiendo mi tesoro. Le estoy compartiendo mi tesoro más valioso en la vida, que es su presencia. Disfruta de esa presencia. Muchos de mis hijos que me conocen me han preguntado: mamá, ¿de dónde saca fuerzas? Y yo saco fuerzas de su presencia. ¿De dónde saca tantas fuerzas? ¿De dónde saca tanta autoridad cuando habla de su palabra y de su presencia? Ese es mi tesoro. Ese es el tesoro más grande que yo le puedo entregar a mis hijos. Y que yo le puedo entregar a esta iglesia. Y que yo le puedo entregar a las mujeres esta mañana. Es el tesoro de su presencia. El Señor te está cobijando con fuerza. El Señor te está cobijando con fuerzas. Yo puedo mirar un manto que está cayendo de fuerzas. Puedo mirar un manto que está cayendo sobre sus hijas. Un manto de fuerza. Un manto de honor, como dice su palabra, fuerza y honor. Fuerza y honor, dice su palabra, son mi vestidura. Un manto de fuerza, como dice tu palabra, Señor, fuerza y honor. Es tu vestidura, Señor. Un manto de fuerza, Señor, honor y fuerza. Como dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Fuerza, Señor, y honor es su vestidura. Fuerza y honor. Fuerza y honor, Señor, es tu vestidura, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Proverbios 31 sabe, o una hija de Dios sabe, cuál es su autoridad como hija. Sabe cuál es su identidad. Sabe cuál es su arma, sus armas, su armadura.
Usted tiene que saber tres cosas. Dios es su padre. Diga conmigo: Dios es mi padre. Yo soy su hija y Él me ama. Dígalo con todo su corazón: Dios es mi padre. Yo soy su hija y Él me ama. Una vez más, dígale: yo soy su padre. Él es mi padre. Dios es mi padre. Yo soy su hija y Él me ama. Cuando usted tiene esto claro en su mente, la identidad de hija, su vida cambia y es transformada para siempre. Usted sabe que ya no está sola y el que pelea por usted es su padre. Amén. Eso sucede en la presencia de Dios. Yo les quería llevar de la presencia a la guerra, pero ya no tuve tiempo. Pero la palabra dice en Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La palabra dice en Romanos 8: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Gálatas 4:6-7 dice: y por cuanto eres hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre significa papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero de Dios por medio de Cristo. Y la palabra dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, en Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mira, dos cosas que son importantes que tú tienes que saber es tu identidad como hija. Si tú sabes, hija, de quién eres, tú sabes que no vas a tener falta de nada en tu vida, porque el Abba Padre es la fuente de todo lo que tú necesitas. Si tú necesitas amor, el Abba Padre es la fuente del amor que tú necesitas. Si tú necesitas fuerza, Él es la fuente de la fuerza. Si tú necesitas provisión, Él es la fuente de la provisión. Es más, si tú no tienes provisión en tu mano, no has experimentado la paternidad de Dios. Porque una característica, una esencia, algo del carácter de Dios es ser proveedor. La palabra habla de que Dios es proveedor. Y tú necesitas tener un encuentro con la paternidad de Dios. Necesitas encontrarte con el Abba Padre. Necesitas buscar esa, saber esa identidad, no solo buscar, sino recibir lo que la palabra está diciendo. Que Jesucristo se llevó en la cruz el rechazo. Y tú no tienes por qué vivir con temor ni con rechazo. Porque ese rechazo y ese temor ataca nuestra identidad. Y otra cosa que ataca la identidad es la condenación, la culpabilidad. Porque el enemigo no quiere que tú te levantes y que sigas en tu pasado. Y el enemigo quiere encargarse de mantenernos en el pasado para impedirnos lograr lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y el Señor quiere ministrarte esta mañana de todo temor y de todo rechazo. Y quiero que tú seas libre del temor y del rechazo, de la condenación, de todo lo que te oprime, para que tú no te levantes como una mujer de Dios, para que tú no te levantes como una guerrera, para que tú no te levantes y influencias en la vida de tus hijos, de tu esposo. Porque sabes, cuando una mujer se levanta, cuando una mujer se levanta a ser vallado, cuando una mujer se levanta a nutrir a su familia, cuando una mujer se levanta de parte de Dios, es una mujer que cuida, protege, es una mujer que está intercediendo, es una mujer que cuida a sus hijos, es una mujer que hace vallado, y el enemigo ciertamente no se va a poder meter, porque hay alguien que está siendo vallado por su familia y por su casa. Y nosotros siempre hablamos del sacerdocio y levantamos al sacerdocio, pero ¿sabe qué? La ayuda idónea tiene que estar ahí.
La mujer tiene que estar ahí. La mujer tiene que ser una mujer sabia, prudente y entendida. La mujer tiene que ser una buena consejera. La mujer tiene que estar orando. La mujer, Dios nos dio 5 sentidos, 6 sentidos o lo que sea, para que usted guarde y proteja a sus hijos, para que usted tenga una palabra de consejo, para que usted se levante y le ayude a su marido. Para eso el Señor quiere levantarle esta mañana como una hija de Dios poderosa. Cámbiame de canción a la otra. Y con esto yo voy a terminar. Despacio, despacio, en el mismo espíritu, José. Y si usted tal vez ha estado luchando con temores, con rechazo, con inseguridades, mire, yo tengo autoridad para hablarle, porque el enemigo a mí me ha atacado mucho con eso. Pero yo he tenido que ceñirme de fuerzas mis lomos y seguir adelante. Y no me puedo contener, porque la presencia de Dios está tan fuerte en este lugar. Y cuando uno es sensible a la presencia de Dios, uno no puede dejar de llorar y sentir la presencia de su papá. Levante sus manos y dígale: Señor, esta mañana yo me ciño de fuerzas, de tus fuerzas, de las fuerzas de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, porque a través de la cruz yo fui perdonado. A través de la sangre del pacto, tú me limpiaste, tú me lavaste, tú me perdonaste. Y a través de esa sangre yo me puedo acercar confiadamente delante del trono de la gracia. Gracias, Señor. Este día, dígale: yo te pido perdón por caminar en temor, por caminar en duda, por caminar en afán, en ansiedad. Padre, perdóname, porque tu palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Señor, perdóname, y yo renuncio a todo espíritu de temor, de intimidación, de acusación, de condenación, de inseguridad, de incertidumbre. Yo lo rechazo de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de rechazo, todo espíritu que me ha hecho sentir sola, abandonada, todo espíritu que me ha hecho sentir rechazada por mi familia, por mi esposo, por mis hijos, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo tomo autoridad y lo echo fuera de mi vida. Y te doy gracias, Señor, porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Te doy gracias y yo recibo esta mañana, levanta tus manos, recibo esta mañana identidad de hija, identidad de hija, identidad de heredera. No solo soy hija, soy heredera, soy coheredera juntamente con Cristo. Y mi Padre es dueño del oro y de la plata. Mi Padre es el Dios todopoderoso. Mi Padre es el Dios omnipotente, el que todo lo puede, para el que nada es imposible. Y esta mañana yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto, me levanto en fe como una hija. Ponte de pie ahí si tú estás recibiendo esa paternidad, esa identidad. Yo me levanto como una hija. Esta mañana me levanto con esa identidad de hija y renuncio a todo aquello que me ha querido detener, que me ha querido retener, que me ha querido obstaculizar en el camino. Padre, me levanto esta mañana. Vamos, hija, levántate, levántate. Padre, yo recibo, dígale, recibo fuerzas nuevas, recibo ánimo nuevo, recibo la fuerza y me ciño de fuerza. Me visto de honor, fuerza y honor son mi vestidura. Y me río de lo porvenir y me gozo, porque yo sé que tú vas a hacer cosas maravillosas y grandes que ojo no vio ni oído yo, a través mío, a través de mi generación. Porque tu palabra dice que mis hijos son como saetas encendidas en mano del valiente. Te doy gracias que mi generación se levantará como saeta encendida en manos del valiente. Gracias, Padre. Comiénzale a dar gracias. No soy esclavo del temor. Dile: yo soy. Yo soy hijo de Dios. No soy esclavo. No soy esclavo.
soy una hija, yo soy hija de Dios. Vamos con todo, dile, dile. No soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Que hay mucho para dar, pero yo declaro que todo lo que recibiste en esta hora fue suficiente para salir adelante como hija y como hijo de Dios. Amén, amén. Den un aplauso. Aleluya. Aleluya.